No se va a repetir. Fue un desbalance, de acuerdo a lo que expresaron los técnicos, salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico, porque está totalmente intercomunicado el sistema eléctrico, es una red nacional. Entonces, cuando hay una falla, pues afecta no solo a un estado, sino a estados vecinos, como sucedió, y hay también sistemas de seguridad para no causar daños al sistema eléctrico. En automático entran estos sistemas de seguridad, fue lo que sucedió, por eso pues fue amplia la región, o mejor dicho, los estados, que fueron varios estados, que 12 estados que se quedaron sin energía eléctrica. Afortunadamente, en muy poco tiempo, en 2 horas, se restableció el servicio. Yo quiero pues hacer un reconocimiento a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores son muy buenos, son de lo mejor. Entonces, van a presentar un informe el día de hoy sobre las causas que ocasionaron este apagón en 12 estados, a qué se debió, y contestar la pregunta si va a seguir sucediendo. Yo puedo adelantar que no. Tenemos un buen servicio de energía eléctrica, se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Claro, cuando pasen estas cosas, los que están a favor de la privatización, los que querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con el mercado de la industria eléctrica y hacer jugosos negocios cobrando muy cara la energía eléctrica, pues ellos van a decir que no funciona la Comisión Federal de Electricidad, lo que han hecho siempre, cada vez que van o iban a privatizar, porque eso ya se terminó, decían que era muy malo el servicio. Así empezaron cuando iban a privatizar Teléfonos de México, diciendo que era malísimo el servicio de Teléfonos de México. Fueron preparando el terreno y luego entregaron Teléfonos de México. Entonces, hay siempre esa tentación, más ahora que nos hemos propuesto fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que son dos empresas públicas esenciales.